Buenas tardes a todas y a todos. A Racha León queremos anunciarles un acuerdo importante al que hemos llegado hoy, muy relevante para nuestra comunidad, que tiene que ver con la segunda fase del Canal de Navarra. Eh, hoy, tras una reunión con el Estado, tanto en la comisión mixta como en Canasa, donde se ha tomado la decisión, podemos anunciar que llevaremos agua de calidad a la ribera de Navarra. Lo haremos a través de dos tuberías que se construirán de manera simultánea. Esta es la solución técnica consensuada y que ambas partes hemos entendido que era la más lógica y la que reúne más requisitos a favor, que luego detallaré y explicaré. Ya en el, en el discurso de investidura cité el Canal de Navarra como una de las infraestructuras estratégicas para poder garantizar y atender las necesidades de agua de calidad para consumo de boca, pero también industrial y de regadío. Nuestro compromiso ha sido concluir la ampliación de la primera fase y construir la segunda. Dos actuaciones que ya contempla el acuerdo de programa de legislatura. Como es conocido, desde que llegamos al Gobierno hace poco más de un año, esta tarea ha sido una de nuestras eh, principales prioridades, conscientes, evidentemente, de la complejidad, pero también conscientes de la necesidad de esta infraestructura. Es, además, una oportunidad para contribuir a la vertebración del territorio, lo cual implicará, entre otras cosas, un desarrollo social y económico más igualitario y más equilibrado. Por eso, Hemos acelerado todo lo posible y en estos meses hemos podido, con hechos, afianzar este compromiso. No se trata de discursos, sino se trata de hechos y de pasos que hemos ido dando. Como ya explicó el consejero Ciriza en su momento, en abril se reactivaron las obras del canal a su paso por Peralta, lo que se conoce como el Ramal de Larga, unas obras que van a permitir incrementar la productividad de más de 1.200 hectáreas de tierra, ya que se va a garantizar el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad para la zona, un hito más que destacado. A este hito hoy sumamos otro igual de importante o más, porque seis meses después de la reactivación de la infraestructura podemos anunciar este acuerdo entre Navarra y el Estado en torno a la segunda fase. Ya en su día, quiero recordar en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, destacaba eh, como debilidad, eh, lo que se refiere a la ribera, la baja calidad de los recursos hídricos para el abastecimiento tanto urbano como industrial. Y además se contemplaba, como digo, en esta estrategia de expedición inteligente para la Ribera, una amenaza adicional, el posible impacto del cambio climático que puede tener en los ecosistemas y en las actividades económicas de la zona. Pero también hablaba en este documento de la oportunidad que supondría culminar esta infraestructura. Y, de hecho, este Gobierno, no solo en su acuerdo, contempla el compromiso, sino también en el recientemente aprobado Plan Reactivar Navarra, Suspertuna Farroa igual que en el marco de los proyectos europeos, porque es sin duda una herramienta de vertebración, es una herramienta de cohesión, pero también contribuye a una mejor gestión del agua, por lo que también encaja en todo lo que tiene que ver con la estrategia verde. Conviene recordar también que el propio Consejo de la Unión Europea ya recomendó a España, en relación al fondo, centrar inversiones en la gestión de recursos hídricos. El acuerdo que hemos alcanzado hoy, que estamos anunciando, implica que la solución técnica elegida son... Dos tuberías que se construirán de manera simultánea. Priorizamos la rentabilidad social y estratégica del proyecto y así lo hemos entendido ambas Administraciones eh, al llegar a este acuerdo. Un ejemplo de cómo la colaboración da frutos en beneficio de la ciudadanía, por lo que quiero agradecer desde luego al Gobierno de España su sintonía y convicción en torno a este proyecto. Con esta elección podremos abastecer de agua de boca de calidad a más de 70.000 habitantes de la Ribera de Navarra. Vamos a garantizar las necesidades de agua, de riego e industrial y, como decía antes, vamos a avanzar en el equilibrio territorial y el impulso económico de la zona de la ribera. Además, con la segunda fase del canal podremos mitigar los posibles efectos del cambio climático, uno de los mayores retos medioambientales a los que se enfrenta el mundo. Los aumentos de temperatura implican mayores demandas hídricas y además unimos a ello una previsión de reducción de las precipitaciones que podría llegar al 5% en el año 2060. Dos factores que se suman a las necesidades actuales y que confirman que estas infraestructuras son, sin duda, unas infraestructuras necesarias. Esta solución técnica tiene ventajas sobre las demás, como señalaba al inicio. Primero, porque permite un desarrollo más rápido de toda la zona regable de la segunda fase y permite poner en riego más de 21000 hectáreas. También nos permite hacer una planificación estratégica en el ámbito agrícola, industrial y de suministro urbano. Construir las dos tuberías al mismo tiempo permite mayor garantía de suministro en caso de averías y para los propios trabajos de mantenimiento de las mismas. Y también hay que destacar la menor afección que se producirá desde un punto de vista medioambiental y arqueológica al hacerse una sola intervención. Y, desde luego, económicamente también es una solución más barata que hacer dos tuberías en dos tiempos. Esta propuesta eh, cuesta 220 millones y, si la hacemos en dos tiempos, costaría 225 millones de euros. La segunda fase del canal es, sin duda, una inversión tractora y estratégica para el crecimiento económico y la generación de empleo, sobre todo en el sector agroalimentario, un sector productivo clave para el desarrollo económico de la ribera y permite revitalizar el medio rural. En conclusión. La segunda fase del Canal de Navarra nos va a permitir avanzar en cohesión social y territorial en nuestra comunidad, en el desarrollo económico de la ribera, en el impulso del medio rural y en la potenciación de la cadena agroalimentaria propia. Reactivación económica que va de la mano de la transición energética, anticipándonos a las posibles consecuencias del cambio climático. Y atendemos a más de 70.000 habitantes con el riego de más de 21.000 hectáreas. Un beneficio sin duda para Navarra, para la ribera de Navarra que parte de una convicción de este Gobierno y de una reflexión compartida también, como he dicho antes, con el Gobierno de España. Aunque, como vemos, también encajan en el análisis que se está haciendo en Europa sobre la necesidad de invertir en gestión del agua, en infraestructuras que nos permitan afrontar el futuro con garantías. No se nos puede olvidar que el agua es un bien escaso y que, según las predicciones, lo será más dentro de unos años, dentro de unas décadas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como Gobierno es atender lo urgente, lo importante pero sobre todo también planificar el futuro y esta esta buena noticia que hoy podemos trasladar a la ciudadanía es un ejemplo de esa mirada también de largo recorrido que tenemos en el gobierno muchas gracias esquerricasco gobierno de navarra